Hola y muy buenos días, soy Ian Mackie y este es un capítulo más de Mario Tennis. Al final ya no me acuerdo sinceramente si al final del capítulo pasado me puse a farmear grabando toda la tontería que hice. No me acuerdo sinceramente ahora si farmeé en cámara o fuera de cámara. Ya no me acuerdo. Yo fue fuera de cámara porque me puse a ver la tontería esta del Nintendo World Championship 2017 luego lo explico. Ya profesional. No me he olvidado de ti. Bla 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 bla. Y sí, aquí es la liga profesional. Todos los jugadores de la academia sueñan con jugar en esta pista, la pista central. Es verde. ¿Ven? ¿Por qué? ¿Ven? ¿Lo entienden? No pretendo asustarlos, pero como todos aspiran a la liga profesional, la competencia es muy dura. Competencia. Aunque no dudo que podrán demostrar su habilidad, aún en los partidos difíciles. Por supuesto, todavía no han hecho nada más que empezar en esta liga. Hoy están todos, es algo que ocurre muy raramente. Se los presentaré. A Pau y luego tocará a Tori y Whisker. Ok. Capitán Axel. El número uno de la profesional siempre se convierte en el capitán. Ahora es Axel. Vale. Este juego es medio rarito, la verdad. Ya
Pues vale. Entonces tengo que ir por Skipper, ¿no? Oye, ¿esta gente quién es? Oye, ese no lo presentaron. Es el... No, no sé quién es. Kevin. Ahí vamos. Bueno, entonces sí. Vale. La verdad es que sí, llegamos a este punto. Seguir los enfrentamientos sin golpes especiales está medio complicado. No imposible, pero está medio complicado. ¿Ah, en serio? Sí, a eso vengo. Entonces, no, tú no eres Skipper, ¿verdad? Skipper... Era este, ¿no? ¿Ustedes dos? Sí. Ajá. Ajá. Dos partidos, tres sets. Vale, eso sí se complica más, la verdad. Veamos si el globo sigue funcionando. Pues sí, sí. El globo siempre funciona. El globo siempre funciona, como pueden ver. Eso sí, si el globo te lo responden, el golpe que dan suele ser especial. Que fe, ya no terminé de decirlo, pero no sé si farmeé o no en cámara. Pero ya tengo movimientos especiales ofensivos también. Ahí está el primero. Pensé que le iba a dar max, sinceramente. Ese es defensivo. Como estaba a punto de perder la pelota, tuve que usarlo. De esa manera la alcancé. Si no, la hubiera perdido completamente. Y ahí viene el ofensivo, supongo. Como pueden ver, el ofensivo te echa para atrás. Te da un knockback. Y te deja inutilizado unos pocos segundos. Pero no pasa eso, como ya había dicho antes, no pasa si respondes al golpe ofensivo con un golpe defensivo especial. De esa manera no solamente recuperas la pelota si es que estabas a punto de perderla, sino que aparte no hay knockback. Uff, sí llega, pero estoy muy atrás. Claro, no siempre puedes esperar responder un golpe especial con un golpe especial también. A veces no se puede y tienes que hacer lo posible por no morir, por no perder, mejor dicho, porque aquí tampoco estamos muriendo, ¿no? Tampoco es para tanto. Ya está, ya la perdieron. Botón equivocado. Y ahora lo voy a sufrir. Quería hacer el ofensivo. Si lo hubiera hecho bien, sí ganaba. Pero como lo hice bien, no solamente la eché a perder, sino que aparte gasté toda la energía. Ya no pude cubrirme de su golpe ofensivo. Fue error mío, completamente. Pero el globo nunca falla.
Ya está, ya. Uy, sí llegó. No, oh, me pegó. No me dio tiempo ni de responder. Ya no llega, no llega, no llega, no llega. Perfecto. Yo imagino, no sé si lo logré, si podré hacerlo o no, ya veré por los tiempos, pero yo quiero, yo estoy pensando en terminar este, Dios, si llego, si no, ya no llegué. Pero, ¿saben por qué no llegué? Porque presioné el botón L en lugar del botón R, que era para activar el poder especial. Si lo hubiera hecho bien, sí, sí llegaba. Estoy seguro. Un juego más y ganamos. Que tras terminar esta serie de Mario Tennis, que no creo que dure mucho, voy a jugar la Mario Power Tennis, que salió junto con este juego casi para GameCube, que en este caso yo voy a jugar la versión de Wii, que es la que yo tengo. No me esperaba que lo respondieran bien. No, a él no, se tiene el poder. Estaba evitando que se fuera hacia él todo el tiempo la pelota. Así llega. Eso sí, en Mario Power Tennis como tal no tiene historia. Es puro torneo. En sí, esta historia pues bueno, no es, ¿no? Pero entra como excusa para jugar más de un capítulo. No, oh, otra vez me equivoqué de botón. Ah, me pasa mucho, para que vean. Así que si jugamos Mario Power Tennis va a ser un vistazo a la serie. Bueno, un vistazo a Mario Power Tennis. Para Wii. Punto de partida. No responde. Los llevo medianamente al mismo nivel a estos dos. Vamos a subir de nivel. Y se va todo el team ahora. Vale, vamos a subir un poco más la velocidad. A 7. Y el efecto lateral a 5. Y en este caso el servicio lo dejo así ya. La volea y el golpe liftado, que según yo es el B. Ya este no importa. Uno y uno para todos. Ahorita mismo, de hecho, no te preocupes. Ay, entonces. Oh. Ah, como va el juego, yo creo que nos quedan dos capítulos más aparte de este. Porque es, en este capítulo vamos a acabar con la liga profesional. En el siguiente con el Open Island. Que no me acuerdo si... Seguro solamente es un torneo. Pero no me acuerdo si me tomara... No sé si me tomara más tiempo que eso. No creo, pero bueno. El Open Island y el siguiente con la... Con el siguiente torneo que va después del Open Island. Que no digo cuál es porque pues... Podría ser spoiler. Pero bueno. El juego es de 2006 creo, así que tampoco es para tanto. Yeah.
casi se me va. No, no se puede hacer nada. Ahí sí, ya no podemos hacer nada. Ya estaba perdida la bola. ¿Qué onda? Como que pensó que le iba a dar el otro, ya no siguió persiguiéndola, pero no le dio. No llegó. Sí hubiera llegado, el detrás. Sí llegaba. Uf, ¿vieron ese efecto? Ah. Eso nunca falla. El globo nunca falla. El globo nunca falla. Creo que empieza a fallar cuando lleguemos al siguiente torneo, al último torneo. Ahí donde ya no es tan viable usarlo, creo, no sé la verdad. Mientras tanto, todos van a caer en el mismo truco. Toditos. No sé si va por allá. Creo que no lo doy, ¿verdad? No lo doy. Hay que también tener eso en cuenta porque el golpe especial no conecta mágicamente. Tienes que pegarle a la bola. Si no estás en la bola, pues no le va a dar. Entonces, por ejemplo, ahí la bola estaba muy alta, así que mi golpe no le dio. No me di cuenta porque, pues bueno, me procedió mucho a lanzar el ataque. Totalmente error mío, por supuesto. Uy, no llegué. Creo que llegaría, la verdad. No, otra vez. Debí quedarme en la esquina, ¿sabes? Quedarme en la esquina. Punto de partida. Sí deben llegar. No llega. ¿Por qué no llegan? Es que ¿por qué se regresan? Ahí van ya. ¿Qué más da? ¿Por qué no llegan? Ya no llego. Control y potencia para que no quede tan atrás. Servicio. Bla 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 bla. Hemos perdido. Yo es que pensaba que fumaba baja con Amy y además ser más fuertes. Ah.
tú eres el puesto número 2, ¿no? Uy, 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 sé que no va a llegar. Ay, sí me espanté para que vean. Ah, me la coló. No, 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 me distraje. Me distraje completamente. Otra vez error mío. Max. Perfecto. Se la coloqué. Todo fue parte del plan. Ah, le pegó. Creo que lancé hacia la derecha. De hecho ya me estaba posicionado para ir para allá y saltar. Globo nunca falla. Uf, mate. Nunca falla. Nunca falla. No llegué. Tómala. Respondí a un golpe ofensivo con otro golpe ofensivo. Ven nada más que potencia. Cuánta habilidad y cuánta suerte. Me equivoqué de botón, sinceramente. Aunque obviamente ya sabía que se podía hacer, ¿no? Ah, vale, vale. Él también lo hizo. Pero menos mal fui yo el primero que lo hizo, si no me hubiera sentido muy mal. Si hubiera sido primero Max quien respondiese a un golpe ofensivo con otro golpe ofensivo. Menos mal que sí ganamos ese golpe, porque había soltado el control. Uy, me llegué. Menos mal que Maxi llegó. Okay.
falta un juego más. Nunca falla. Pero si ya tenían ahí. Punto de partida. Listo. Ah, espérate, tengo que subir de nivel ese chavo. Ah, no veo nada, ¿sabes? Así es. Claro, vamos a contar. El Open Ice la puede esperar. Vamos con, a agarrarnos de voces con los primeros lugares. Que sí. No, creo que si perdemos vamos a bajar de nuevo al tercer lugar. Creo, no sé la verdad, cómo funciona esto. Yo a Axel lo tengo en lo más alto, ¿eh? Está ahí como el más feo de todos aquí. Ay, la bolea. Empezamos mal. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? El globo ya no funciona. Uf, ni siquiera llegué. ¡No! Vale, vale, sí funciona el globo. Ya no tanto como antes, pero sigue funcionando. O sea que si lo uso en primera fila, va a ser mejor. Falla. No fallé, fue la finta. Fue la de, voy yo, claro que se la creyeron. Vale, vale, sí funciona el globo todavía. Va a ser mi táctica porque estos chavos ya son otro nivel. No, ve, deja que vaya. Sí va, sí llega. No tan rápido. No,
no dejes que la toque el azul, no, que no dejes que la toque el azul, ¿no entendiste? Ay. Ah, vale. Punto de verde. Si llego. Bueno, ahí sí ya no. ¡No! Me la coló por arriba de nuevo. No puede ser. Max, usa tu ataque especial, por favor. No seas tan tonto. Págotelo. Soy yo, las computadoras nunca usan el golpe defensivo. Pero menos no a ese nivel. Estamos en break, por cierto. Ya lo había hecho antes, pero iniciamos su ventaja. Un punto en break te da la ventaja y el siguiente te da la victoria. Si pierdes un punto de esto, si tienes la ventaja y tu oponente gana el punto, vuelve a break. Yo tengo que ganar a fuerzas para que no ganen daños el set. Porque ya ganaron el juego. Y si ganan otra vez el juego, van a ganar el set. No, no. ¡Ahora! ¡No funcionó! Ahora sí. Ya está, no llegan. De nuevo break. Casi me pega. Va a ir para allá. Pero no, ni así llegué. Ni sabiendo hacia dónde iba a ir, pude regresarla. No llegué a darle. Bueno, perdimos el primer set, pero aún quedan otros dos. No llegan. Eso de usar el globo a su máximo esplendor. ¡Uy! La volea de este tipo. Max, no se la mandes a él, que tiene el poder especial. Max, vamos a tu ataque defensivo, maldito sea. Bueno, no llegué, perdón. Se me fue mucho. La olla. Ah, juego. Si llega. Me la va a devolver con una volea. Oh, la lanza muy... No. ¡Max! ¿Por qué? ¿Por qué nunca usas ataques defensivos? ¿Para qué se los pongo si no los van a usar? Ah, no llega. Punto de set. No le di. La tengo. Uy, gracias. La lié, perdón. Perdóname. Estamos en break de nuevo. Woo!
mío, un mundo de juegos. Estamos dos juegos más ahora. Dios. Uy, golpe defensivo. Dale, tenemos un juego. Necesitamos ganar este juego, o si no nos vamos a ir a tiebreak. Tenemos que ganar este juego. No puede ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Hostia, me lo devolvió. Me espantó. No llega, perfecto. Juego de set, un set. Quien gane ese set, no puede ser, no. Vas, Max, lo tenemos, el globo no falla. Perdón. Punto de huevo. ¿No llegas? Perfecto, ya está. Un juego más. Un juego más, Max. Y les ganamos a estos tíos. Vale, vamos, vamos. Vamos.
No, no llegué. Ya está. No, la vi. No puede ser, no, 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 no. Dios. Ya está. Uno más, punto de partido. Uno más y ganamos, Max. Globo, nunca falla, nunca falla. Hostia, esto sí estuvo feo. Por fin me divertí en un partido de este juego. Ya era hora. Ya era hora, ya necesitaba esa clase de emoción. Ya lo necesitaba. Subimos dos niveles y él solamente uno. Tranquilo tú. Uy. Ese partido sí estuvo bueno, por fin, por fin. Esos son los partidos que yo quiero jugar. El equipo se son con los no pena. Que por cierto, ese combate contra Alex no es necesario. La historia prosigue aunque no ganes. Porque ya entras al Open Ice, que es lo que era el objetivo. Lo sé, a mí también me encantó. Se pasa. Mm-hmm.
Claro. No. Ah, claro. Sí. Lo que usted diga, señor director. Eso es verdad. Por ejemplo, presionar el botón incorrecto. No, man. No como en Pokémon, que hay hacks. No importa qué tan bueno seas. Quería entrenar antes de irme ya, sinceramente, pero bueno, tal vez debí entrenar antes de hacer el partido número uno. Aunque igual y se puede entrenar allá, ¿no? No me acuerdo, la verdad. Pero me va a dejar guardar la partida pronto o ya no. Una clase de sprite.
Pues sí, pero no ahorita. Vamos a guardar la partida ya. No se puede salir por aquí. ¿En serio? Vale, por acá. Oh, rebelde. Ah, ¿para qué me preguntas entonces? Déjame guardarla. Ay, debí guardar la partida en el establecimiento de la ceremonia. Los edificios situados alrededor de los edificios son los alrededores de los jugadores. Este es el de la academia, el de la unión, el de la imperial y el de la factoría. Recuérdalo bien. A ver si vas a conocer en la albergue de tu escuela, hasta luego. Ya está, gracias, ya, no quiero que me diga nada más. Pues estoy equivocado, es aquí. Eso fue todo y nos vemos la semana que viene con más de Mario Tennis. Con el capítulo, con el semi último capítulo, aparentemente. Hasta la próxima.